es el reconocimiento del periodo de restablecimiento y reflexión de mínimo 30 días, que considerábamos del todo insuficiente. En muchos países europeos hay un mínimo de 3 meses o de 6 meses, y al menos decir que el periodo de reflexión sobre el papel se dice que hay que aplicarlo cuando existen motivos razonables para pensar que la persona puede haber sido víctima. Entendemos que motivos razonables no son certezas ni convicciones firmes ni certificadas, son motivos razonables que pueden estar basados en muchos elementos, ¿no? En la propia conversación con la víctima, en el contexto, en muchos aspectos. Y el problema en la práctica está siendo que hay a veces conflictos sobre, como en el caso real que contábamos, cuando organizaciones estamos detectando que hay indicios y motivos razonables, pero a lo mejor los funcionarios de policía o otras entidades no. ¿Quién tiene la última decisión? ¿Qué elementos se tienen en cuenta o no? Y esto todavía no está claro, ¿no? Nosotros entendemos que en la práctica se está exigiendo una pseudodenuncia, no una denuncia formal, pero sí que desde el primer momento la mujer cuente detalles, informaciones objetivas, verificables por parte de las fuerzas de seguridad, para que a partir de ahí se crean que realmente es víctima de trata. Porque lo que existe desde el principio es una gran desconfianza, como cada vez que se aprueba una nueva medida de protección, una gran desconfianza que esa medida de protección vaya a ser utilizada en fraude de ley y vaya a haber una avalancha de solicitudes y de personas que se inventen que son víctimas de trata sin serlo. Este miedo ha existido en todos los países donde se han aplicado estas medidas antes, y luego la realidad ha dicho que no ha habido tal avalancha. Y además creo que ahí está también la responsabilidad y la profesionalidad de todos. Nadie, tenemos interés, tampoco las propias organizaciones, en que nadie utilice fraudulentamente estas medidas de protección. Igual que, por ejemplo, en el caso del asilo. Obviamente, lo pertinente es que reciba protección por asilo quien realmente la necesita y no quien no la necesita y se está inventando esa situación. Pues esto sería igual. Y las propias entidades creo que tenemos seriedad y capacidad para evaluar cuando al menos entendemos que hay indicios. El siguiente aspecto importante es la consecuencia de la detección de esos indicios y de la concesión de ese periodo de reflexión. Y aquí hay todavía mucha confusión en la realidad sobre cómo aplicarlo, ¿no? Hablábamos con Edurne, compañera de Amnistía, que están analizando mucho el tema de la incoación o no del expediente de expulsión, en qué momento y a qué ocurre, parecido a las situaciones de mujeres que son víctimas de violencia en el ámbito de la pareja, ¿no? O sea, si esa mujer va a denunciar a la comisaría, lo primero que hay que hacer hoy por hoy, si está en situación irregular, es abrirle expediente de expulsión. Eso es lo primero, porque es lo que está contenido en nuestra legislación. En este caso pasa un poco igual. Si una mujer que está en situación irregular va a una comisaría o entra en contacto con los funcionarios, aunque existan indicios de que puede ser víctima de trata, lo primero hoy por hoy en la práctica está siendo abrirle expediente de expulsión, incoarle un expediente sancionador por su situación irregular. Ese expediente luego se puede paralizar si se detecta que hay indicios, pero la espada de Damocles sobre la mujer está desde el primer momento, y esto obviamente dificulta mucho que la mujer se atreva a dar el paso de entrar en contacto con las autoridades, porque si lo primero que van a hacer es abrirte un expediente de expulsión, obviamente te lo piensas dos veces, ¿no? Bueno, la responsabilidad de conceder o no este periodo de reflexión es de las delegaciones o subdelegaciones de gobierno, que lo tienen que conceder a la mayor brevedad posible cuando reciban un informe favorable de las autoridades, aquí sí que son competentes para abrir ese expediente de expulsión. O sea, son las brigadas provinciales de extranjería las que, al entrar en contacto con estas personas que están en situación irregular y que pueden ser víctimas de trata, tienen que mandar un informe a la delegación o subdelegación de gobierno valorando positivamente el que se les conceda el periodo de reflexión. Aquí está habiendo ya en la práctica conflicto, ya lo digo, sobre
cuando hay brigadas de extranjería que no consideran que existen esos indicios y, sin embargo, hay organizaciones que sí consideramos que hay indicios. ¿Cómo se articula esto? Y bueno, está siendo una dificultad. Y paso ya al último punto, ¿no? Aquí incorporo también, para visibilizarlo, porque creo que es fundamental, el comentario que hacía Cristina, que muchas veces ni siquiera se está nombrando que en la nueva ley de extranjería se ha reconocido la posibilidad de conceder un permiso de residencia y trabajo no solo a aquellas personas cuya permanencia en España sea importante para la investigación del delito a nivel policial y judicial, por su colaboración, por su cooperación, por su testimonio, sino que también se le puede conceder un permiso de residencia y de trabajo a aquellas personas que, aunque no lleguen nunca a denunciar, aunque no hayan colaborado, se pueda valorar caso a caso que su situación personal hace entender que es razonable que se puedan quedar en España. Y pongo un ejemplo. La situación de... ya voy terminando. La situación de mujeres, por ejemplo, el caso real, una mujer subsahariana que procede de un país islámico, con un entorno de una familia muy, muy conservadora. Ella, uno de sus motivos para salir de su país fue justamente poder tener una mayor libertad, poder tener una mayor capacidad de decisión sobre su vida, y aceptando una oferta de trabajo de una persona conocida de su entorno, terminó en una situación de trata para explotación sexual en España, en la prostitución. Esta mujer ni puede ni quiere denunciar, no tiene datos concretos verificables sobre la persona que la trajo, tiene apenas un apodo, no tiene más datos concretos que aportar. Tiene además muchísimo miedo a las autoridades y la dificultad de todo esto es que si esta persona termina siendo deportada a su país de origen, la realidad hoy por hoy es que va a vivir en una situación de exclusión y de rechazo a nivel familiar y a nivel social tremendo, porque su familia sabe en parte que ya ha terminado aquí en un contexto de prostitución. Este es el tipo de caso que yo creo que hay que entender claramente que, por su situación personal, esta persona ha sido víctima de trata y ha de obtener protección por parte del Estado. Y esto todavía en la práctica está costando mucho. Como digo, yo entiendo que es razonable que las nuevas medidas necesitan un tiempo de aplicación y de adaptación, pero ya llevamos un año desde la aprobación de la ley de extranjería. El reglamento parece que va a salir en noviembre o en diciembre, pero es que las personas que han sufrido este delito no tienen tiempo y no tienen margen, ¿no? Y creo que hay que dar una respuesta coherente si de verdad queremos que ese discurso de protección de los derechos humanos pase a ser una realidad. Muchas gracias.